presenta que presenta que presenta presenta Ayudar por tus Hola y bienvenidos por fin al último capítulo de este año que bien me ha costado. Veía que no terminaba nunca, así que hoy por fin. Llega el último capítulo de Cody de este año, así que vamos allá. Como veis, antes de empezar, veis que tengo dos Cody. Vale, tengo el Cody oficial y, y un clon de Cody. Hay muchos clones de Cody. Ahí está Codiner, está Cody Cleopatra. Hay muchos clones. Hay gente que tiene hasta tres y cuatro Codis ¿Qué tiene de bueno tener varios Codis Pues primero que. Te permite tener como 3 y 4 códigos a la vez. Me refiero. Tú abres uno y los demás tienen que estar cerrados para poder abrir. Vale. O sea que os aseguréis siempre de cerrar bien uno de los codis porque si no, no vas a abrir bien. Así que, ¿qué, ¿para qué puede valeros esto? Pues mirad, yo por ejemplo uso. Eh, quiero meter. Tengo un, varios add que me funcionan muy bien, pues en un código tengo. Los addons que me funcionan muy bien. Y después, cuando quiero meter un addon nuevo, pues lo pruebo en el otro código. Lo pruebo y si me gusta, ah, pues me gusta. Pues entonces lo incorporo al otro código. Pues con los que tengo estoy bien. Pues a partir de ahora, cuando voy a meter nuevos addons, los voy a meter en el clon o en el oficial y así viceversa. Entonces, eh, viene muy bien tener siempre un clon de código para todas estas cosas y poder probar todo lo que queráis de diferentes addons, de si os gusta, si no os gusta, si puede crear conflicto con lo que tenéis, para no mandar a la mierda, que a veces pasa que metes un addon y se te va a, codir a la mierda porque crea conflictos y, y ya no lo puedes tener como lo tenías antes. Aparte existe también un bacal si, si con el código en el que tienes dices, joder, pues yo estoy a gusto con todos los addons, que tengo y, Vaya, y metiendo quiero macho? hacer una copia de seguridad por si acaso se me va este código a la mierda, pues también se puede hacer a través de un backup, ¿vale? Así que eso, pero eso es otra historia. Pero sin tener que recurrir a un backup, siempre viene muy bien tener otro cody para todo este tipo de pruebas, para no tocar el que os va bien, es decir, ya no meto ningún tipo de addon más que con los que tengo. Mi cody funciona perfectamente, pero oh, eres un culo inquieto y te llegan nuevos addons sin quieres probarlo. Pues para eso tienes un clon de cody. Para meter diferentes builds, también viene muy bien tener varios codis. Así que antes de empezar con el, la instalación del addon, de varios hados y de la fuente, y es el último episodio. Voy a decir lo que me dé la gana. Y lo que me dé la gana es que la clase política de hoy, de hoy en día me da asco. Es pura basura. Es más, yo no sabría a, a quién votar, pero lo que sí sabría es a quién no votar. Y no votaría a, al personaje, al mitómano, a, al mentiroso patológico, el que convirtió la mentira en cambio de opinión, con decir que Pinocho cuando lo ve le dice, padre, quiero ser como tú. Al famoso, al llamado número uno de toda esta bazofia que hay metida ahí dentro para ti, desde lo más profundo de mi corazón te dedico esta canción cómeme los huevos perito, cómeme los huevos despacito que cuando te los comes me los comes bien cómeme los huevos Despacito. Que cuando te los comes, me los comes bien. Cómeme los nuevos, me los comes bien. Y esto no va solo para la clase política, también va para aquel compañero o jefe o jefa que, que es un amargado o una amargada y, y lo único que hace es joder en la vida. Pues para esos también. Y me podéis decir, joder, pero es que no le voy a decir eso de cómeme los huevos. No hace falta decir cómeme los huevos, simplemente tarareando. Y no hace falta decirle nada. Al cliente toca pelotas, ese que es un tiquimiquis. Al que os dice, mañana tienes que trabajar en Nochebuena y te tienes que joder, pues se lo cantas. Pues después de mi idas de olla y de mi cruzada de cable, que se me ha ido bastante y se me ha cruzado bastante, vamos con el addon que es lo que de verdad os interesa. <laughs> Pues después de mis idas de olla y mis canciones de mierda que podéis decir perfectamente que son de mal gusto, vámonos a directamente a este addon, a esta fuente. Nos metemos en la ruleta y ahora le damos a explorador de archivos y vamos a meter una fuente que ya tenía en otros episodios que lo he quitado. Le damos a añadir fuente. Le damos a ninguno y metemos la fuente. ¿Por qué lo he quitado? Pues lo he quitado porque en el otro episodio creaba muchos conflictos este addon con los scripts necesarios para que funcionara bien el addon. Creaba muchos conflictos con los demás addons y hacía que Cody no solo funcionara mal, sino que incluso hubiera que reiniciarlo, borrar todos los datos y empezar Cody desde el principio, lo cual era un coñazo. Después de indagar y hacer varias pruebas y comprobar muchas cosas, esta vez no vamos a meter ningún tipo de script. Y como tenemos fan tester desde el primer episodio, no es necesario hacer nada. Simplemente simplemente meter los cuatro addons, como os voy a indicar. Tres lo conocéis y uno es nuevo y os va a encantar. Le he puesto el nombre Yeat a esta fuente para encontrarla. Y vamos allá. Nos salimos y nos vamos a Adonis a instalar desde un archivo zip. Y buscamos Yeah. yeah y le damos, ahí está ya yeah, Y repositorio Dreck. Instalamos el repositorio. Instalar hasta que no aparezca arriba, como siempre. No hagáis nada ni toquéis nada hasta que no esté el repositorio instalado. Y ahora instalar desde el repositorio. Instalar desde el repositorio y nos vamos a the repository. Está ahí, nos metemos a dos de vídeo. Decir que si no tenéis fan tester, aquí lo tenéis también aquí más abajo. De acuerdo, porque para que funcione bien necesitáis fan tester. Hacerle los ajustes que le hice en el primer episodio de Fantester y ya está. Pues nos vamos a Phoenix Ese es el addon. Lo instalamos y ahora tendréis que hacer los pasos que os voy a decir. Una vez que lo instalemos, le damos al OK. Se está instalando. Vale, ya tenemos el addon instalado. Como ya tenemos el addon instalado, desde aquí hacemos una pulsación larga y añadimos a favoritos. ¿Vale? Una pulsación larga y añadimos a favoritos. Y lo vamos a hacer desde aquí. Siempre nos salimos y tal, pero venga, esta vez ya lleváis un tiempo y sabéis de sobra cómo se hace. Nos salimos y ya este addon estaría en favoritos. Nos vamos a favoritos y vamos a entrar en el addon. Entramos en addon, en Phoenix Mac, como veis ahí abajo. No, no. Me dispongo a entrar. Oh, Dios mío, me ha echado Dios, el mundo se viene abajo. A tomar por culo, explosiones, la bomba atómica. No pasa nada, no pasa nada. Como veis, estas cosas pasan. Y no hay que hacer nada. Simplemente os vais a donde está la aplicación. A aplicaciones y borramos caché de Cody. Bien, si alguna vez os pasa. O se os queda la pantalla en negro o cualquier cosa de esas y os echa o no os deja volver a entrar, os vais, no tenéis que reiniciar ni nada del estilo. Vais a las aplicaciones a donde está Cody y borramos caché. Limpiamos caché y ya está, y volvemos a entrar. Y no nos volvemos locos, ni nos da la paranoia de que hay que volver a instalar ni nada por el estilo. Estas cosas pasan. Y Cody es así. Entramos, ya he borrado caché. Y ahora vamos a entrar en fénix. Fénix nos vamos a favoritos porque ya lo teníamos puesto en favoritos. Como veis, automáticamente la limpieza en uno de los episodios está. Por si queréis, mantenéis. Y nos metemos en fénix más. Nos metemos en fénix más y le damos a portal actual que viene en portugués de acuerdo le damos ahí le damos a portal actual un addon increíble muy bueno la gente no sabe de este addon y nos vamos hasta abajo en fénix 1 Mercur de acuerdo Mercur yo lo descubrí, lo descubrí indagando y, y funciona muy bien. Hay muchos canales de codi, muy buenos todos, pero este en concreto no está en muchos sitios. Así que aprovecharse de este episodio y nos vamos ahí al país que cada uno quiera. Entráis y ya me decís qué tal. Fijaros todos los países que engloba este, este addon maravilloso. Así que ya estaría listo. Entráis, lo probáis y me decís. Pues nada, ya lo tenemos un addon más. Y ahora nos vamos otra vez a la ruleta, a addons. Instalar desde el repositorio. Y nos vamos otra vez a Red Rec repository. Nos vamos a donde vídeo, porque ya tenemos el repositorio instalado. Y ahora vamos a meter águilas doradas portal TV. Instalamos, como hemos hecho anteriormente, es decir, que esta fuente es muy, muy buena. Lo añadimos a favoritos, pulsación larga, una vez instalado, como os aparece arriba, añadimos a favoritos. Nos vamos a favoritos y nos metemos en Águilas Portal TV y como veis ahí hay varios listados. Pues unos funcionarán muy bien, el listado que funciona, funciona muy bien y el listado que no funciona, no funciona. No os queméis la cabeza, Dios mío, no funciona, no funciona. Pues hay algunas de esos listados que funciona perfectamente. Ya sois vosotros los que tenéis que probar. Bien, os recuerdo que tiene que tenéis que tener fan -tester. y lo mismo muchos países y ya cada uno elige el país correspondiente. Muy buen don también, muy buena fuente en general. Así que a disfrutar, funciona muy bien este addon. Así que eso es lo que hay. Ya habéis visto, hay muchas, los probáis. Algunas de esas listados no funcionan y otros funcionan perfectamente. Pues vamos a por los otros dos addons de este repositorio, Ruleta, Addons, porque ya tenemos el repositorio instalado. Nos vamos a addons a instalar desde de repositorio y otra vez al mismo repositorio, red repository. Entramos y addons de vídeo. Y una vez dentro vamos a seleccionar Águila Babú y Steel Arrow. Que en el primer episodio, cuando yo instalé el repositorio de arro Negra, Steel Eagle iba mucho mejor, pero ahora Steel Eagle... Lo han cambiado desde que lo han actualizado. Águila Portal TV es el que nos interesa, al igual que Fenix, al igual que Águila Babu y Steel Eagle ha quedado para otros países. Bueno, pues instalamos Águila Babu, ya hemos instalado Steel Eagle, hemos instalado los dos Hados, ya están instalados. Vosotros seguís las flechitas, aunque yo hable, siempre las flechitas, las famosas flechitas. Pues nos vamos a ADOS. mis Hados, todos. Nos podíamos haber añadido a favoritos desde ahí, ya lo digo siempre, pero ahora hacemos en Steel pulsación larga y añadimos a favoritos. Y lo mismo en Águila Babú. Buscamos águila babú y hacemos pulsación larga. Ahí está. Y añadimos a favoritos. Y ya tendríamos todos los algo Os recuerdo que necesitáis Fan Tester. Bien, si no lo tenéis. Del primer episodio, aquí en este repositorio también está. Pues nos hemos metido en favoritos, en Steel leader y como veis, aquí Steel TV, todos los países que hay también. Y lo dicho, si tenéis Fantester instalado, no lo volváis a instalar. Y como bien se dice, la satisfacción del deber cumplido, porque todos los episodios operativos, todos los hados operativos, que bien me ha costado porque caían las fuentes como moscas. Era poner una fuente y caía. Y por fin, Cody desde el principio. Cody para principiantes. Para el que no tenga ni puta idea de Cody. Por fin os he dejado Cody con todos los hados operativos. Todos los episodios operativos. El que no quiera aprender de Cody es porque no quiere. Porque... Si habéis seguido todos mis episodios desde el principio, todos los motores que necesitáis para que funcione bien Cody y para que funcione bien todos los Addons, para mí ha sido un placer, voy a desaparecer un tiempo porque necesito disfrutar haciendo los episodios, porque esta vorágene de hacer episodios conforme caigan todos los addons ha sido una locura. Y sobre todo, si no disfruto, ya no, ya no merece la pena. Así que un placer. Felices fiestas de corazón, a disfrutar de la familia, a disfrutar de la vida, no miréis nunca hacia atrás y siempre hacia adelante. Y un abrazo a todos los manchegos, a todos los andaluces y sobre todo a todos los valencianos que son los que más han sufrido. Y nadie, absolutamente nadie, puede decir que sé lo que estáis pasando porque eso es imposible. Y solo vosotros en vuestras carnes lo estáis sufriendo. Un abrazo y muchas gracias. Felices fiestas y feliz Navidad. Un abrazo.